Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Marvel Strike Forces. Continúo con la campaña del evento clase magistral en la zona fácil para conseguir fragmentos del supervisor. Estoy en la zona supervisor 1-6, nueva escuela. Tras descubrir indicios del secuestro, Coulson decide que es hora de interrogar al claustro de profesores. 12 de energía. Todo el mundo a sus puestos, chicos. Detecto varios objetivos moviéndose a tus 3. De prepárate, en 10 segundos llegarán a tu posición. Cadete Romanov, ¿podrías venir? Ahora. Y este es con el equipo que voy a participar. 33.908 de poder. Una emboscada, solo necesitamos a Guido, así que acabaremos con los demás rápidamente. Vamos allá, me tengo que enfrentar a 12 enemigos. ¡Que empiece el baile! Por mi parte. ¡Hola! ¡Qué pedazo de ataque me acaban de hacer! Contra Thanos. Menudo ejército de enemigos hay ahí enfrente. Vamos a empezar con Capitana Marvel. ¿Cómo se lanza contra ese enemigo? Y lo destroza. La onda expansiva tira a todos hacia atrás. Y al menos le ha quitado hasta un cuarto de vida. Adelantamos el combate. Aquí estamos ya contra 3 enemigos. Cuidadito, que son difíciles. Y mira lo que están haciendo. La magia oscura por ahí viene. ¡Qué bonito! Menos mal que no es muy fuerte, ¿eh? Pero cómo mola ese ataque. ¡Allá voy! Con ese esqueleto. ¡Qué bien ha explotado ahí delante de su cara! Y ahora Spider-Man le va a dar lo suyo con rebote incluido. Vamos allá. Tengo a Spider-Man ahí en amarillo. Pero no va a haber mucho problema para vencer a estos dos enemigos que faltan. ¡Ela! Ha hecho un gran ataque. Bueno, secundado por su esqueleto que le ayuda. Ya solo queda Ghost Rider. Y hacia él me voy. Vamos a ver esta médico de S.H.I.E.L.D. que cura a todos. Nos lanzamos a por Ghost Rider. Bueno, qué cacho de ataque del amigo Thanos, que se enfada. Pide el puño. Y creo que puede ser el último ataque. Aguantó ese puñetazo en la cara de Capitana Marvel. Cuidado con Ghost Rider, que viene y nos quema. Bueno, le queda un golpecito y se lo da Spider-Man, que es el más chulito. ¿Dónde están los otros secuestrados? Será mejor que confieses o tendremos que hacerlo por las malas. ¿Crees que tengo miedo, Coulson? Phil, déjame a mi anda. Ah, ¿cómo no? Por favor, no me hagas daño, lo confesaré todo. Hay un laboratorio secreto debajo del despacho del supervisor. Lleva un tiempo secuestrando a supervisores de otras dimensiones para formar un ejército de secuaces definitivo. Para copiar un movimiento, el supervisor antes tiene que verlo. Pretende fortalecer los reflejos fotográficos de su ejército con los estudiantes secuestrados. Vaya. Creía que era broma lo de que iba a cantar contigo. Ya lo has visto, solo ha sido ponerle un dedo encima. Victoria de 3 estrellas. Para avanzar en este evento. Ya he acabado con todos los fragmentos de orbe de clase magistral en la clase supervisor 1-1 y en la 1-2. Vamos por la 1-7, salvados por la campana. La tapadera de Coulson salta por los aires, lucha contra el ejército de supervisor para liberar a los rehenes. Utilizo 6 de energía. Un ejército de supervisores, debemos detenerlo antes de que termine de entrenarlos. Equipo,
Todos al despacho del supervisor. Debemos acabar con el enemigo y rescatar a los rehenes. Se acabó el cole para siempre. Este es mi equipo de valientes. 33.997 de poder. Sigo enviando al mismo grupo. Ahí está mi equipo ya preparado para luchar. No se permite la entrada de cadetes en este sector. Preparaos para acabar en la enfermería. Vaya recibimiento que nos da Strife. Tenemos que luchar contra 10 enemigos. Pero ya sabes, lo haremos más alto, más fuerte, más rápido. En automático, a ver qué ocurre. Vamos chicos, hay que pegar lo más fuerte que se pueda y eliminar estos 10 enemigos. De momento parece que se están defendiendo bastante bien. Empezamos a dar golpes. A ver si nos dejan atacar. Oh, parece que tienen demasiada velocidad estos muchachos. Ahí. Venga, ahora. A por él. Perfecto. Esa onda está muy bien. Solo quedan dos enemigos. Ahí vamos a por este. Perfecto, solo queda uno. Y vemos que Ela se quiere encargar de él. No ha conseguido eliminarle, sí. Debe haber un interruptor o algo que permita entrar en el laboratorio. Inspeccionemos el despacho. Deadpool, no toques nada. Ya lo he tocado todo. Detrás de esta estantería con libros hay un espasadizo sospechosamente secreto. Caray, pues buen trabajo, chico. No hacerle caso a la gente es mi punto fuerte, ya sabes. Magnífica victoria para seguir adelante en este evento. Recojo la recompensa. Y en esta misión 1-7 ya podemos hacer automáticas. 3, venga. Para recoger otro montón de orbes. Vamos a pasar a la 1-8, penúltima de estas fases, para enfrentarnos a los empollones de la clase. Supera el último obstáculo que se interpone entre Coulson y los rehenes. Para ello, primero voy a realizar alguna subida de nivel a personajes. Hay un logro completado. Gasta 500 créditos de incursión. Estamos a punto. También gasta 1000 créditos de incursión. Y estamos a punto con el equipo a 700 artículos. Estoy por hacerlo, ¿eh? Vamos al plantel para subir de nivel a Spider-Man. Está el 41. Hasta el 44. Un poquito más fuerte a este cangrejo arácnido. Por la forma en que está puesto ahí. 8600 de poder. No le voy a equipar nada. No le mejoro ningún ataque. A él así. Ela podemos equiparle la custodia etérea especial. Para entrenarla también. Hasta nivel 44. Y así a ver qué poder consigue. Nada más y nada menos que 8812. Podemos equiparlo otro poquito más. Con este amuleto curativo especial. Y así su poder pasa a 8986.
También subiré de nivel a nuestra médica de Shield. 44. Tiene que aguantar. Es la que nos va a proporcionar que nuestros personajes tengan más vida y aguanten en combate. Un poder de 5.961 más la equipación del botiquín de Shield especial. También ese golpes destructivos especiales. Las estrategias de evasión especiales. Y el tratamiento de vitalidad especial. Por lo tanto, 6.404 de poder. Magnífico equipo, de momento, para prepararnos para las últimas batallas de ese evento de la campaña. Se ha completado el logro. Recojo dos fragmentos de Hull. Y efectivamente se completan también objetivos diarios con los que voy recogiendo experiencia para ir subiendo de nivel. Ya sabes que según el nivel del juego que tengas de usuario, así podrás subir a los personajes. Nunca el personaje podrá ser mayor que el nivel que tenemos en el juego. Bueno, pues me voy preparando para esa campaña, para seguir avanzando en la clase magistral del supervisor. Quedan un montón de cosas por conseguir en este juegazo que iremos viendo en próximos capítulos. De momento, aquí lo voy a dejar por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando. Marvel Strike Force, ¡hasta luego!